Siguiendo con la explicación de la oración, vamos a hablar de la voz activa y la voz pasiva. Los verbos pueden estar de dos formas, como voz activa, que es la forma más habitual, por ejemplo, mi tío ha comprado un coche. El verbo es ha comprado, el sujeto es mi tío, el predicado sería ha comprado un coche. Esta sería la forma más habitual en el que actúan los verbos, las oraciones, lo que llamamos voz activa. Muchos de los verbos se pueden escribir en voz pasiva. Los verbos que se, los, las oraciones que se pueden poner en voz pasiva son aquellas en las que el verbo tiene un complemento directo, al cual hace referencia el propio verbo. Cuando se pone en voz pasiva, el complemento directo del verbo pasa a ser el sujeto de la oración en voz pasiva. Y lo que era el sujeto se convierte en complemento agente. Esto sería en voz activa. Esta misma oración transformada en voz pasiva sería: un coche ha sido comprado por mi tío. Es decir, como veis, el verbo pasa a transformarse con el verbo ser y en perdón, sí, en participio, lo que era el complemento directo pasa a ser el sujeto y lo que era el sujeto pasa a ser el complemento agente. Esto es lo que llamamos voz pasiva. Y este se le llama sujeto paciente. Todas las oraciones que están en voz pasiva se pueden pasar a voz, perdón, ¿todas las oraciones que están en voz activa se pueden pasar a voz pasiva? No. Se pueden pasar a voz pasiva aquellas oraciones que tienen un complemento directo. Vamos a ver otro ejemplo. He escrito una carta. A mí. Abuela. Sería en voz activa. ¿Cuál sería el verbo? He escrito. ¿Cuál sería el sujeto? En este caso está elíptico, porque soy yo. Si pasamos, ¿cuál sería el complemento directo de este verbo? Una carta. Ya tenemos todos los elementos para poder pasar
esta oración a voz pasiva. Sería, el complemento directo pasa a ser el sujeto. Una carta. Verbo, ha sido escrita. El sujeto pasa a ser agente. Por mí. Y lo demás continúa igual. A mi abuela. Entonces quedaría así. Una carta es el sujeto paciente. Ha sido escrita el verbo. Por mí, el agente. Otra cosa que quería explicar hoy son los verbos copulativos. Lo llamamos verbo copulativo a aquellos verbos que tienen un significado de unión, porque copulativo significa unión, igual que hablábamos de la conjunción copulativa y e, pues también tenemos los verbos copulativos que lo que hacen es enlazar el sujeto con lo que es el sujeto. Los verbos copulativos son ser, estar y padecer. Por lo tanto, podemos decir, aquella persona es muy alta. Como se ve, el verbo que es, tiene simplemente una función de unir a aquella persona con su cualidad muy alta. Los verbos copulativos siempre unen el sujeto con lo que se dice de ese sujeto, de que es, de que está o parece. Habla de una cualidad. Por eso se dice aquella persona sería el sujeto. Y la cualidad de la que es, y la cualidad que se dice de esa persona, del sujeto, se le llama atributo. Otro ejemplo. Miguel está sentado en el sofá. Miguel sería el sujeto. Está es el verbo, pero es un verbo copulativo. Sentado sería el atributo. Podemos otro ejemplo, comparecer. Antonio parece más alto que Luis. Antonio sería el sujeto. Parece sería el verbo, verbo copulativo.
más alto que Luis sería el atributo. Entonces, repetimos, repasamos. La voz activa, que es la forma más habitual de los verbos, de las oraciones, por lo tanto, y también existe la voz pasiva, en la que, como vemos, el verbo tiene la estructura de la misma forma que el verbo en voz activa, con el complemento del verbo ser. Mi tío ha comprado un coche ha sido comprado por mi tío. En ese caso, el sujeto de la voz activa pasa a ser el agente de la voz pasiva. Y el complemento directo de la voz activa pasa a ser el sujeto, que se llama, en este caso, sujeto paciente, en la voz pasiva. He escrito una carta a mi abuela. Una carta ha sido escrita por mí. Vemos la misma estructura. El sujeto pasa a ser agente. El complemento directo pasa a ser sujeto paciente. El verbo se complementa con el verbo ser, en la forma que en la misma forma que el verbo anterior. Una carta ha sido escrita por mí a mi abuela. El resto de la oración continúa exactamente igual. El resto de complementos no varía. Solamente hay modificación en el complemento directo, que pasa a ser sujeto, y en el sujeto, que pasa a ser agente. Otra idea son los verbos copulativos, que son ser, estar y parecer. Los verbos copulativos, lo único que tienen de especial es que no tienen un significado pleno, no le aportan una acción concreta, sino se refiere a cualidades, cualidades que se tienen o estados en el que están. Y eso que lo que provoca es que el sujeto tiene una cierta unión con lo que sería lo que se dice de él, que se le llama atributo. Aquella persona es muy alta. Juan es médico. Patricia es arquitecta. Miguel está sentado en el sofá. Alicia está enferma. Aquel niño parece bueno. Hay una cierta similitud entre lo que sería el sujeto y el atributo.